que el Perú no olvide nuestro sacrificio. Los veteranos de guerra y de la pacificación nacional estamos presentes. ¡Viva el Perú! Gobierno del Perú. El Perú primero. Que el Perú no olvide nuestro sacrificio. Los veteranos de guerra y de la pacificación nacional estamos presentes. ¡Viva el Perú! En esta travesía, a lo largo de nuestra historia, continuamos navegando con mares calmos y movidos, con vientos a favor y a veces en contra, pero siempre cumpliendo nuestro deber con la patria. Con honor y coraje. Buscamos constantemente la excelencia en nuestra formación profesional, con liderazgo, trabajo comprometido, disciplinado, honesto y leal. Siendo la respuesta inmediata y efectiva cuando nuestros hermanos peruanos más lo necesitan. Todo ello no sería posible sin ustedes, mujeres y hombres de acero, tripulantes de esta gran nave, que con la moral siempre en alto, la constancia de su trabajo responsable y amor a la patria, sostienen nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú. Siempre apoyado por nuestras familias, que son el pilar fundamental de nuestras vidas, lo que nos permite enfrentar los grandes retos que nos presenta la carrera naval. Somos herederos del espíritu de lucha y entrega de aquellos héroes que nos antecedieron y defendieron este sagrado uniforme, lleno de gloria, historia y tradición. Siempre naval. 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 Que el Perú no olvide nuestro sacrificio. Los veteranos de guerra y de la pacificación nacional estamos presentes. ¡Viva el Perú! ¡Al baile sobre el hombro!
llegada del señor Winnie Huerta Olivas, ministro de Estado en el despacho del Interior. Honores. Arrobaído presente. Salud al frente. Armas. Salud. Buenos días, señor ministro del Interior. El agrupamiento se encuentra formado para la ceremonia. Lo invito a presentar su saludo a la bandera de guerra. Pero acuérdate que estoy grabando. Agrupamiento sobre el hombro. Armas. ¡Agrupamiento, descanse! ¡Armas!
4. ¡Armas! Llegada del señor Daniel Barragán Coloma, ministro de Estado en el despacho de defensa, acompañado por el señor general de ejército Manuel Gómez de la Torre de Aníbal, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor almirante Alberto Alcalá Luna, comandante general de la Marina, el señor general de ejército Walter Córdoba Alemán, comandante general del ejército, y por el teniente general Carlos Chávez Cateriano, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Honores. Armamento presente. Saluda frente. Armas. Buenos días, señor ministro de Defensa. El agrupamiento se encuentra formado para la ceremonia. Lo invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y pasar revista a las tropas.
Permiso, señor ministro de Defensa, para dar inicio a la ceremonia. Sí, inicio a la ceremonia. Agrupamiento sobre el hombro. ¡Armas! Se da inicio a la ceremonia por el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional. Himno Nacional del Perú. ¡Agrupamiento presente! ¡Salud al frente! ¡Armas! ¡Salud! Silencio en homenaje al personal caído en acción de armas por la pacificación nacional. ¡Armamento presente! ¡Salud al frente! ¡Armas! ¡Salud! Thank you.
firmes. Armamento sobre el hombro. ¡Armas! Acción litúrgica a cargo del Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, Obispo General Castrense del Perú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que nos trae la paz esté con todos ustedes. Lectura del primer libro de los Macabeos. Mientras vivía Simón, el país de Judá estuvo en paz. Simón procuró el bienestar de su nación, que aprobó siempre su gobierno y su magnificencia. Añadió a sus muchas acciones gloriosas la conquista de Jope como puerto y abrió una salida hacia las islas del mar. Extendió las fronteras de su nación y se hizo dueño de todo el territorio. Se cultivaba la tierra en paz, el suelo produjo sus cosechas y los árboles de la llanura sus frutos. Los ancianos se sentaban en las plazas, todos comentaban el bienestar reinante y los jóvenes iban vestidos con vistosos uniformes militares. Abasteció de alimento a las ciudades y los dotó de medios para su defensa, de manera que el renombre de su gloria llegó hasta los confines de la tierra. Restableció la paz en su nación y con gran alegría para Israel. Palabra de Dios. Señor Ministro de Defensa, Señor Ministro del Interior, Señor General, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores generales del Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Policía Nacional del Perú, miembros de el Regimiento de Valerosos de la Guerra del Pacífico y de la Nación, hermanos y hermanas. ¡Compañita, descanse! ¡Armas! En esta ceremonia por el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional, damos gracias a Dios por nuestros valerosos compatriotas que lucharon por un país libre, soberano y en paz. El pasaje que acabamos de escuchar nos habla sobre la noble misión del militar que trae la paz, el bienestar a toda una nación. El primer libro de los Macabeos se escribió para exaltar la memoria de los combatientes que habían conseguido la independencia, la libertad y la paz para Israel. El libro es el canto heroico de una nación empeñada de luchar por defender su identidad e independencia nacional. Con el heroísmo de sus mártires, la fe y la sabiduría y la prudencia de sus líderes y la audacia de sus ejércitos, la identidad de la nación de Israel se definía
por la ley, por leyes paternas y su fe firme en el Dios de los ejércitos. El poema leído habla de la gloria de Simón Macabeo, el último de sus hermanos y toda su familia que murió luchando por defender la ley al pueblo y al templo y a su país. Simón es un aguerrido general, un sabio líder militar y un fiel sumo sacerdote de Israel. Después de 25 años de lucha, Macabea, Simón firmó tratados de paz con sus enemigos. Israel se cubre de gloria y esperanza. El territorio soñado es una realidad. Simón ha logrado la deseada libertad, la anhelada independencia y la esperada pacificación de su nación. Se dice de él todo el bien que hizo por su pueblo y el desarrollo que trajo a los pueblos. En ese sentido, queridos hermanos y hermanas, el servicio que nuestros veteranos de guerra prestaron a la nación peruana es de gran valor para la sociedad, porque ellos han logrado la pacificación nacional, pero además procuraron un mayor bienestar para la ciudadanía, donde se puede cultivar la tierra en paz y alcanzar el desarrollo de nuestros pueblos. Toda vez que existe una muy estrecha relación entre justicia, paz y ecología, igual nos hace notar el poema leído, cuando en un país reina la justicia, la libertad, las personas pueden vivir en paz y los campos dar sus frutos en abundancia. El veterano de guerra tiene el mérito de haber luchado por causas más nobles que sus propios intereses, abriendo a todos los hombres los caminos del amor, la fraternidad y el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Es de buen cristiano decir y ser agradecido. Así como se destaca los méritos de la vida del militar y obra de Simón Macabeo, igual es justo reconocer el sacrificio de los héroes de la pacificación nacional del Perú, deseando que el renombre de su gloria llegue hasta los confines de la tierra, que su valor, heroísmo y patriotismo sean heredados a las futuras generaciones de peruanos capaces de defender su país, enarbolando las banderas de la paz, de la esperanza, de la unidad, del amor a Cristo y a sus hermanos. Y en este ambiente de gratitud, elevemos nuestra plegaria al Dios de los ejércitos. Por nuestros gobernantes y líderes del país, para que obtengan de Dios la sabiduría, el heroísmo, la prudencia de Simón, para que luchen y aseguren la paz, la justicia social, la libertad, la ecología y el bien común de nuestro Perú. Roguemos al Señor. Por los héroes de la pacificación, militares y policías, licenciados y excombatientes, por aquellos que creyeron en la paz, es posible luchando por ella,
que murieron en la paz de Cristo, roguemos al Señor por todos los peruanos, para que vivamos juntos, juntos como hermanos, respetando siempre la dignidad de todas las personas, sin violencia y sin miedo, roguemos al Señor. Oremos. Oh Dios de la paz, de quien procede la paz verdadera, acude a ti para pedirte. Infunde paz en nuestros corazones y concédenos una paz fundada en la verdad, en la justicia, en el amor, en la libertad. A ti vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor que nos trae la paz esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Agrupamiento sobre el hombro. ¡Armas! Discurso de orden a cargo del señor capitán de navío José Navarro Palacios. Día de veteranos de guerra y de la pacificación nacional. ¡Agrupamiento, descanse! ¡Armas! Nos encontramos reunidos para conmemorar y otorgar un meritorio reconocimiento a la histórica labor de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que han participado en la defensa de nuestra soberanía, así como en el proceso de la pacificación nacional. Honramos a aquellos peruanos que, dejando de lado todo interés personal y a lo más valioso con lo que contamos, que es la familia, enfrentaron al enemigo, haciendo respetar nuestra soberanía y democracia, aún a costa de sus propias vidas. Esta conmemoración es una forma de agradecer a ustedes, señores veteranos, que con su valor y amor a la patria la defendieron, manteniendo intactas sus fronteras, con la posibilidad de que vivamos en orden y democracia. Veterano de guerra es aquel miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en situación de retiro y licenciado, que han participado en diferentes conflictos armados en defensa de la soberanía nacional, conflictos armados que a continuación paso a mencionar. Participación en la campaña militar de 1941, llamada así a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Sardinilla y en la frontera nororiente, que se llevó a cabo entre julio y agosto de 1941. Una corta e intensa guerra que tuvo como resultado la victoria militar de las fuerzas peruanas, así como la firma del protocolo de Río de Janeiro, que aseguró para el Perú el dominio de territorios que tenían una delimitación poco clara desde la independencia. Participación en los incidentes armados fronterizos del subsector del Alto Cenepa de 1978, hechos de armas suscitados en la frontera nororiental con el Ecuador, entre el 17 de enero y el 20 de enero. Participación en el conflicto armado de la cordillera del Cóndor de 1981, hechos de armas suscitados en la frontera nororiental con el Ecuador entre el 22 de enero y el 20 de febrero. Participación en el conflicto con el Ecuador del Alto Cenepa, ocurrido durante los meses de enero y febrero de 1995, que se llevó a cabo en el lado oriental de la cordillera del Cóndor. En todos estos hechos bélicos tenemos un denominador en común: el sacrificio y el amor a la patria como sentimientos arraigados dentro de nuestros corazones. Pero también hemos visto preparación, entrenamiento, decisión y valentía, cualidades que demostraron en el fragor del combate todos nuestros valerosos soldados, aviadores y marinos. Veterano de la Pacificación Nacional, miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en situación de retiro y licenciado, que han participado en el proceso de pacificación nacional, en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la democracia. Fueron años de barbarie terrorista que desató contra nuestra sociedad por las organizaciones terroristas llamadas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. En aquellas horas oscuras hubo que enfrentar
muchos atentados contra la vida de los peruanos, que perecieron o quedaron lisiados para siempre. Además de dejar muchas viudas y huérfanos, hogares destruidos, dolor y penas que el tiempo aún no ha logrado aplacar. Es así que se puso a disposición del gobierno todas las capacidades y recursos humanos necesarios para contribuir con la derrota de la lacra terrorista. Y aunque se perdieron muchas vidas, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, cumpliendo con su misión, lograron pacificar al país. También debemos mencionar a los comandos Chavín de Huántar y a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, Pircote. Héroes de la democracia, que con su valentía, sacrificio y profesionalismo contribuyeron con la derrota del terrorismo y el logro de la pacificación nacional. Es así que hoy, como todos los 26 de octubre, a una sola voz honramos y reconocemos el valor y patriotismo de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como la memoria de los hombres que sacrificaron sus vidas para garantizar nuestra soberanía nacional y el derecho a vivir en paz, en libertad y en democracia, con el sagrado compromiso de defender siempre a nuestra sagrada patria. Muchas gracias. Agrupamiento sobre el hombro. ¡Armas! Palabras del señor Daniel Barragán Coloma, ministro de Estado en el despacho de defensa. Señor Willy Huerta Oliva, ministro de Estado en el Espacio Interior. Mande, por favor, descanso. Agrupamiento, descanse. ¡Armas! Señor General de Ejército Manuel Gómez de la Torre de Aníbal, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señores comandantes generales de las instituciones armadas e inspector general de la Policía Nacional del Perú. Señores viceministro de Defensa. Señores oficiales generales y almirantes. Señores funcionarios del Ministerio de Defensa, señores oficiales, supervisores, técnicos, suboficiales, oficiales de mar y soldados de las instituciones armadas y Policía Nacional, damas y caballeros. Hoy es un día especial, donde la moral de nuestras tropas y cada uno de los peruanos debe estar en los más altos. Y es que esta mañana celebramos y honramos con orgullo a decenas de hombres valientes, gallardos, dignos y sacrificados que entregaron su vida a la patria en pos de la defensa de su soberanía y democracia nacional. Este 26 de octubre, Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional, mi despacho, el gobierno y el Perú entero reconoce y expresa su gratitud eterna a quienes lucharon indesmayablemente contra aquellos que pretendieron socavar nuestra soberanía, la democracia y la integridad territorial de una nación tan grande e íntegra como este suelo patrio. Ustedes, valerosos caballeros, quienes mostraron honor y el amor a la patria como principales virtudes, constituyen un ejemplo de heroísmo para las actuales y futuras generaciones, quienes seguirán con gallardía el valor mostrado al infundirse el uniforme peruano expresada en cada una de las instituciones castrenses. Que la gratitud a su labor siga siendo eterna, en tiempos
donde los enemigos del país, como el terrorismo y el narcotráfico, que quieren seguir ganando espacio en el RAN, pero con trabajo, planificación y garra, derrotan a diario para darle la paz y la tranquilidad que tanto merecen nuestros compatriotas. Que este día nos recuerde que el amor al país es indeclinable, irrompible y eterno, estando siempre listos para cambiar nuestras vidas, conseguir consolidando la pacificación de un país que aún espera más de sus hijos y de sus autoridades, quienes juntos sacarán adelante al Perú, su patria, la mía y la de sus hijos. En nombre de los hombres y mujeres de nuestro país, solamente me queda decirles muchas gracias, veteranos de guerra del Perú. Entrega de diplomas a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional a cargo del señor Daniel Barragán Coloma, ministro de Estado en el despacho de defensa, y del señor Willy Huerto Olivas, ministro de Estado en el despacho del interior. Agrupamiento, descanso.
honor a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional, a cargo del señor general de ejército, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y de los comandantes generales y de las instituciones armadas, del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y del inspector general de la Policía Nacional de Perú. Thank you.
de entrega de diplomas a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional a cargo de los oficiales generales y almirantes en conclusión.
todos están de espalda, todos están en desorden, por eso la gente ya no quiere ver el... Ya se me perdió también ya. Frente. Ahí está la oficial, ¿ves? Este es el oficial con el cordón, acá. Nacional ocupar su emplazamiento para la foto oficial con las autoridades presentes. Se invita a los señores veteranos de guerra y de la pacificación nacional a ocupar su emplazamiento para la toma fotográfica oficial. ¡Agrupamiento! ¡Atención! Mirando para acá. ¿Tú crees que van a salir? No van a salir nada. ¿Se le acabó la tarea? ¡Orbeino sobre el hombro! ¡Armas! Se invita a los señores veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional a mostrar sus diplomas entregadas. Que el Perú no olvide nuestro sacrificio. Los veteranos de guerra y de la pacificación nacional estamos presentes. ¡Viva el Perú! Gobierno del Perú. El Perú primero.